Bueno, siempre en el tema electoral presidencial por el partido Cabal denunció ser víctima de una campaña de desinformación por medio de redes sociales. Edmond Mulet, candidato a la presidencia del país por el partido político Cabal, se pronunció respecto a una campaña de desinformación política de la cual asegura estar siendo víctima. Ahora soy víctima pues, de un ataque permanente, sistemático, profundo en las diferentes redes sociales y han activado todos los bots que están a la disposición de estos grupos, de estos sectores y que además están surgiendo desde muchos lugares del mundo. Del Egipto, desde África, de El Salvador, de México, de todas partes están surgiendo este tipo de acusaciones y están inundando las redes sociales con comentarios negativos. Y están usando el tema de las adopciones. Yo en 1981, a finales de 1981, ayudé a tres familias que no tenían condiciones de vida digna a los niños para que fueran adoptados. Y para que esos niños tuvieran educación, tuvieran alimentación, tuvieran cariño, tuvieran un entorno familiar pues, adecuado. Y ahora viven pues, con sus familias, me imagino que ya son personas adultas, tienen sus propias familias, han sido exitosos y han tenido pues, lo necesario para salir adelante en la vida. Y lo único que tienen es revivir esa acusación falsa de hace 42 años. Algo que no tiene nadie ni de ilegal ni de misterioso. O sea, yo no hice nada ilegal, se comprobó en aquella época. Yo nunca vendí niños, como dicen que yo andaba vendiendo niños o que traficaba con niños. Ahora andan inventando de que yo traficaba órganos de niños. Hasta esos niveles pues ha llegado esa maledicencia, la mala fe, la mentira de estos grupos. O sea que no existe una sola acusación en mi contra.